Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llamaban de los Olivos, que vista de Jerusalén lo que se permite caminar el sábado. Llegados a casa, subieron a la sala, donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el de Alfeo, Simón, el Zelote, y Judas, el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María,
la madre de Jesús y por sus hermanos. Palabra de Dios. Al Santo Esposo de Arte responderá: ¿qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Dios a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! De ciudad de Dios, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este nacido allí, y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. De pie para la proclamación del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Evangelio según San Juan. De aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús le contestó: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: haga lo que él les diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: saquen ahora y llévenselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Podemos sentar. Buenas noches, hermanos y hermanas del Cristo. Aunque sabemos que estamos comenzando este novenario en honor al santo patrón de nuestra parroquia, San Antonio de Padua, hoy la Santa Madre Iglesia también celebra una memoria obligatoria. Que para Padua no es una memoria, la
la fiesta de siete caguas no es una memoria, sino una fiesta obligatoria. María, madre de la Iglesia. María, madre de la Iglesia, por eso que la lectura son con relación a esa memoria obligatoria y también las oraciones. María, madre de la Iglesia. Lo que se nos presenta a nosotros de que María como madre del Redentor, poderosa intercesora delante nuestro, siempre está pidiendo por nosotros delante de su Hijo amado. Yo quise escoger la hermosa narración de la boda de Caná, porque con la poderosa intercesión de María Santísima, porque Jesús adelante su vida pública. Su vida pública. Cuando ella ve que aquellos novios están en un aprieto, ella es invitada a una boda, invitada a una boda, Jesús y sus discípulos invitados a una boda también. Pero había mucha gente, yo no sé cómo eran las bodas en el país de Israel en aquel tiempo. Tampoco lo sé cómo es ahora, pero creo que podemos llegar a la conclusión que las bodas en aquel tiempo no duraban una hora ni los imperios humanos. Eran unos cuantos días para celebrar. Razón con la cual se nos presenta a nosotros de fe. A los novios se le acabó el vino para los comensales. María se da de cuenta y le dice a su hijo unigénito, a su hijo amado, no tiene vino. Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y confiando en la misericordia de su hijo amado, adelanta la vida de su hijo amado. Cuando Jesús convierte el agua en vino para que aquellos novios que estaban pasando un momento difícil, por la cual no tenían ya vida, ahí está el momento difícil de aquellos novios. Poderosa intercesión de María Santísima, la madre del Redentor y madre nuestra, esa madre que siempre está pidiendo por ti y por mí, nos da a nosotros el fruto bendito de su vientre, para que el fruto bendito de su vientre, Jesús nuestro Santísimo Redentor, viniera a morar con nosotros, porque esa madre amantísima pudo haber dicho que no. A la invitación de Dios, cuando, convencida, el Señor le mandó un mensajero para anunciarle la buena nueva. Ha sido escogida entre todas las criaturas, por la cual la palabra eterna del Padre quiere nacer entre ustedes. Quiere experimentar la condición humana para tener misericordia con nosotros. Jesús nuestro Santísimo Cristo. Cristo, hermano nuestro, siempre dispuesto a escuchar nuestras peticiones. Y más rápido escucha nuestras peticiones si nosotros se lo pedimos en nombre de su amantísima madre. María Santísima, madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia, esa poderosa intercesora delante de Dios, nos pide a su Hijo amado, palabra eterna del Padre, que tomó nuestra condición humana en el vientre purísimo, purísimo del orgullo de nuestra raza, que es María Santísima, derrama su misericordia sobre nosotros. Primero, el favor. Porque ella nunca negó lo que Dios le pidió a ella. Razón por la cual Dios no le pidió a María Santísima lo que ella pide en favor nuestro. Hijos de ella, por voluntad divina, que nos las entregó
junto a su madre, que tiene la cruz. Y esa madre poderosísima, con el poder de intercesión, está día tras día pidiendo por nosotros, María Santísima. Se nos da hoy, hermanos Hernández, Cristo, este primer día de novenario en honor a este santo patrón de nuestro pueblo, San Antonio de Padua, un joven que nació en la ciudad de Lisboa, jovencito, cuyo nombre era Fernando, y se entregó de lleno a la proclamación de la buena nueva, siguiendo los pasos de Jesús, que vino a servir y no ser servido. Ese santo patrón, ese hombre, es orgullo de nuestro pueblo, porque el pueblo de Guayama lo ha escogido como patrono principal, Antonio de Padua. Hay que pedirle a San Antonio de Padua, junto con María Santísima, que ellos le digan a Jesús, que le darán su misericordia sobre este pueblo y el mundo entero. Más que nunca hoy en día, porque si nos ponemos a meditar, la situación del mundo que estamos viviendo hoy en día es una situación grave. Una situación grave. Dios quiere que esta madre su misericordia sobre este mundo, pero no lo hace si nosotros no se lo perdimos. Y hay que pedirle a nuestro Padre de Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, Dios, como y Trino, que pueda poder su intercesión de ese orgullo de nuestra casa María Santísima y ese orgullo de nuestro pueblo, Antonio de Padua, derrame su misericordia sobre nosotros, para que nosotros, hermanos y hermanas en Cristo, nos tratemos como verdaderos hermanos y no como enemigos. Yo leo la noticia, pero la leo por el internet, la leo. Las noticias que yo voy leyendo, yo digo, es mi posición, ¿qué es lo que pasa en este mundo? Contiendas en el mundo, mirando a los Estados Unidos, masacres y masacres y más masacres. Pidámosle al Señor, hermanos de la Cristo, que esas masacres que estamos viviendo en alrededor de todo el mundo, que no suceda bien. En ningún lugar, porque todos somos hermanos y hermanas en Cristo, tenemos una madre común, María Santa. Y debemos de pedirle a ella simplemente, madre, del amor, de mi mismo todo, madre del amor, de la vida de nuestro pueblo y del mundo entero. Pídele urgentemente a tu hijo que derrame su misericordia sobre este mundo que va de mal en peor, para que nosotros no nos tratemos como enemigos. Y lo estamos viendo desgraciadamente, es lo que está sucediendo hoy en día. Nos estamos tratando como enemigos. ¿Quién sabe? ¿Quiera Dios que no? Si mañana se desata una guerra termonuclear, y si se desata esa guerra termonuclear, y quiera Dios que nunca suceda, si se desata, todos vamos a sufrir. Todos vamos a sufrir. De María Santísima, junto con nuestro santo patrón, se unan y le pidan al fruto bendito de su vientre, que es Jesús, que le da su misericordia sobre este pueblo, el mundo entero, que lo necesita más que nunca, con el tiempo. Que Jesús, misericordioso, le da su misericordia sobre este pueblo. San Antonio, con María Santísima, Madre de la Iglesia, y la Iglesia somos todos los bautizados
primero diga con una voz potente y de fuerza y de poder, que diga, basta ya, que no haya más contienda, basta ya. Y Dios lo puede hacer, pero solamente se consigue si nosotros le pedimos a la Madre del Redentor, a San Antonio y todos los santos en el cielo, junto con los ángeles, pidiéndole al Dios Todopoderoso que derrame su misericordia sobre este mundo y que repita con poder, basta ya, no más guerra, y que así sea. Amén. Rego de pie, hermanos y hermanas del Cristo, pidiéndole a Dios Todopoderoso que escuche nuestras peticiones. Padre misericordioso, en este día que celebramos la memoria de María Santísima Madre de la Iglesia, comenzando con el novenario de nuestro Santo Patrón, pedimos humildemente que escuchen esta petición. Pedimos por el Santo Padre, Francisco, Rubén, nuestro obispo, y todos los obispos de la Iglesia, que se mantengan firmes y fieles en las enseñanzas de la Iglesia, sin titubear, sino que con firmeza, ellos proclamen a un Dios misericordioso, a un Dios justo, que siempre está dispuesto al perdón y que nos ama eternamente. Roguemos al Señor. Por un momento de vocaciones religiosas a la vida sacerdotal y consagrada, roguemos al Señor. Por los que rezan por nosotros, por los que necesitan de nuestras oraciones, especialmente familiares y amigos, roguemos al Señor. Por aquellos que están en momento de necesidad, por aquellos que están en su último día, por aquellos que sufren, por aquellos que desesperan, para que la poderosa intercesión de María, Madre de la Iglesia y de nuestro Santo Patrono, San Antonio, puedan vivir y que sigan cumpliendo con su vocación de hijos de Dios, roguemos al Señor. Padre, tú sabes muy bien que son muchas otras las peticiones y los deseos que tenemos en nuestro corazón. Ponemos todos nuestros deseos bajo la tutela de tu hija amada, María Santísima, nuestro Santo Patrón, San Antonio, para que tú nos concedas a nosotros estas peticiones que hemos hecho, las que tenemos en nuestro corazón, para que todas tú nos las concedas y que sean para tu mayor gloria, para el bien común y para la santificación de cada uno de todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar con esta misa. Thank you.
Santo,
das vida y santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera de que se convierta en nuestro vida sangre en Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo a la noche iba a ser entregado como pan. Dando gracias, te bendigo. Lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo te bendigo. Lo pasó a sus discípulos y sus discípulos. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Desde este sacramento de nuestra fe. Sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella a la víctima
por cuya invocación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos del Espíritu Santo, ponemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Antonio de Padua, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz, la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Rubén, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo que ha vivido por ti. Atiende los súplicas y deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pero de Dios.
Sacramentísimo Redentor, el fruto bendito del vientre de María Santísima, que es la Madre de Dios y Madre nuestra, porque eres el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos todos aquellos que son invitados al banquete del Señor. Señor. En el cuerpo y la sangre de nuestro hermano y redentor Cristo Jesús, nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Thank you.
Dichosa eres María, llena de gracia. Alzamos nuestros ojos a ti, que resplandeces para toda la comunidad de los elegidos como modelo de virtud. Oremos. Participando, Señor, de los santos misterios de tu mesa, hemos recibido con espíritu de piedad el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Concédete, rogamos, que tu Iglesia, contemplando a la Virgen María, se vea siempre llena del fervor de la fe, confirmada en el amor y robustecida con la esperanza de la futura gloria. Y esto te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Thank you.
Thank you.